Canal 4. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerdo que hicimos un debate a propósito de las municipales el año pasado, donde nos reencontramos en formato conversación con quienes eran en ese momento candidatos. Hoy día estamos en otra. Queremos presentarles este, el primer programa de un ciclo de 5 que vamos a realizar acá en Canal 4, Rocco Televisión, y que se llama Comunidad Acuícola. ¿Cuál es la idea? Poder conocer algo más sobre la gente vinculada a la industria del salmón, trabajadores, dirigentes sindicales, prestadores y prestadoras de servicios, ejecutivos de empresas y, por cierto, también la voz del gremio que agrupa a las principales empresas productoras de nuestro país. Este gremio se llama Salmón Chile, es un gremio, hay gente que cree que es una empresa, pero ahí, bueno, iremos explicando en el transcurso de los programas que vienen de qué se trata todo esto. Y el representante del gremio Salmón Chile en la región de Aysén es Hernán Rebolledo Fernández, quien hoy nos acompaña en este primer programa de Comunidad Acuícola. Con él queremos conversar sobre el devenir de la industria, el momento que se está viviendo. Chile como país vive hoy día cambios y transformaciones, un proceso que por supuesto involucra a todas las actividades productivas y por supuesto a todas las personas que somos parte de esta nación. Así que hay tema para abordar y estaremos también conociendo una campaña que se llama Gente del Sur, y que nos permitirá también adentrarnos un poco en el conocimiento, en cómo la industria acuícola ha ido también dejando un sello en las distintas comunidades y localidades donde está presente. Hecho este preámbulo, nos vamos a la conversación para conocer, obviamente, de qué se trata todo esto junto a Hernán Rebolledo. ¿Cómo estás, Hernán? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo hacía recién este recuento, esto de ser parte de una comunidad acuícola. ¿Cómo está el gremio? ¿En qué está en este momento? ¿Cómo es la relación con Aysén? Preguntas frecuentes de la ciudadanía. ¿Cuál es el estado del arte, como dicen los ingenieros, respecto a la realidad que vive la salmonicultura y la acuicultura acá en el territorio? Bienvenido, bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Hugo, por invitarme al primer programa de Comunidad Acuícola, y agradecer para nosotros y particularmente para mí. Es muy interesante estar acá. Uno siempre más vinculado desde el litoral, siempre en Puerto Aysén, y poder tener este espacio de conversación acá en la capital regional para nosotros es súper importante, y ojalá que esto se vaya ahondando un poquito más con otros invitados, otros actores, porque la industria es más que solamente los productores, sino que, tal como lo dijiste tú al principio, la industria es la conformación de trabajadores, prestadores de servicios, trabajadores, los prestadores de servicios, bueno, y todo lo que involucra una gran industria como esta. Contar que para nosotros estamos en procesos de cambio, como el país también, pero sin lugar a duda nosotros hemos seguido con algunos proyectos que me gustaría que lo pudiéramos conversar ahora en extenso quizás. Estamos en dos temas muy, muy fuertes y muy importantes. Una es el fortalecimiento de los prestadores de servicios a través de este programa que yo creo que muchos de ustedes ya han conocido, que se llama el PTI y que lidera Ismael ahí Infante, de muy buena factura. Ya vamos en el año 2, donde ya como una gran meta de este programa, o como un gran objetivo, se conformó una asociación gremial de prestadores de servicios que no existía en esta región y que se llama Acuipro, que yo creo que más, muy probablemente ustedes lo van a poder invitar en un programa siguiente. Claro. Y que yo creo que eso ha venido a fortalecer un poco la industria desde el territorio. En Puerto Aysén particularmente ha sido el centro de este desarrollo de este programa, aunque también se ha ido ahondando hacia los territorios, Puerto Cisne, Melín, que aquí vengo recién llegando allá. Y lo otro, que es lo que nosotros nos tiene más contento también, que con la Universidad de Aysén, a modo de las iniciativas que estamos haciendo en sustentabilidad,
no solamente sustentabilidad que tiene que ver con los residuos inorgánicos, sino que sustentabilidad con la parte más biológica y que tiene que ver con este proyecto de acuicultura multitrófica que lo estamos desarrollando en conjunto con la Universidad de Aysén, en conjunto con una empresa socia de nosotros, productora, que es Salmones Blumar, bueno, y con apoyo del gobierno regional, y que ya estamos en la última parte del proceso de este proyecto, termina en septiembre, y en la última cosecha junto a pescadores artesanales del sindicato Nueva Aventura. Perfecto. Ya vamos a ahondar en ese proyecto, yo lo conozco y ha tenido muy buenos resultados, y es básicamente utilizar los centros de cultivo que están en descanso, vale decir, los que no tienen peces por una disposición sanitaria legal, transformarlos en verdaderas granjas marinas, pero para el cultivo de algas, algas que tienen uso cosmético, comestible, es muy interesante y seguramente a futuro lo vamos a abordar. Tú hablabas recién de cambios, de procesos que están en marcha, de transformaciones. ¿Solo tiene que ver con lo que vive el país en el ámbito del proceso constituyente o hay transformaciones también que tienen que ver con el marco regulatorio, con el rayado de cancha que tiene la industria acuícola hoy día, Hernán? Sí, bueno, un poco de las dos, ¿eh? Obviamente que uno no está ajeno ni no está pendiente de los procesos de cambio que está estableciéndose en esta construcción de nueva constitución, que claramente uno valora que uno puede haber una modernización de los procesos legislativos, pero también a través de una carta que ojalá nos pudiera representar a todos y que uno se sienta parte de ese tema. Bueno, es sabido por toda la, digamos, por toda la audiencia de los cambios y nos enteramos día a día de los procesos que están de armonización, entonces... Más que entrar en lo particular del texto, que uno valora que existan estos ejercicios, pero sin lugar a dudas genera también incertezas particulares en la parte más sectorial, si uno lo puede ver ahí. Sobre todo en el tema, por ejemplo, de la propiedad privada, que tiene que ver con las concesiones acuícolas, que de una u otra forma generan ciertas incertezas para el futuro de las inversiones que uno pueda tener ahí. También la parte medioambiental, particularmente los derechos de la naturaleza, que nosotros entendemos y está muy bien, yo creo que quede muy explícito el cuidado medioambiental y que esté dentro de la Constitución, yo creo que es una buena alternativa también. El problema es que eso se cruza también con algunas leyes que particularmente están poniéndose, sobre todo el tema de las áreas marinas protegidas, donde gran parte de las concesiones, por lo menos aquí en Aysén, que al menos el 30% están en esa área y que nosotros consideramos que uno podría convivir con esos múltiples usos, si uno lo puede llamar así, y que de alguna manera generan un poco de incerteza en cómo es la proyección de la industria al futuro. Nosotros somos convencidos que esta industria sí es sustentable, sí se están haciendo a propósito del proyecto que yo te decía, de poder interactuar un cultivo, porque... Por mucho tiempo nosotros hemos tratado de hacer acuicultura solo pensando en que es la acuicultura intensiva de salmones, pero el Estado, particularmente a través de los distintos gobiernos, ha ido impulsando la acuicultura a pequeña escala. Y ahí es donde hay una gran oportunidad por parte de lo que tú comentabas de cómo nosotros podemos organizar entre una industria productora grande, industrial, con un trabajo colectivo con pescadores artesanales y que se puedan dedicar al cultivo de algas, que por mucho tiempo no ha sido una acuicultura tan exitosa y que demanda existe. Así es, así es. Otro tema que tú mencionabas y que es generalmente el que más relaciona a la gente con la industria, de los temas negativos, digo, es la huella que va dejando la acuicultura en los lugares donde se instala, que generalmente se traduce todo esto en desechos inorgánicos, como tú lo mencionabas. Hay hoy día varias campañas de retiro de esos desechos desde el litoral, pero además no solo se están retirando, sino que se están poniendo en valor. Hay una alianza con Atando Cabo, se están haciendo muchas cosas. Hay mucha gente de mar que se reconvirtió de ser pescador artesanal tradicional, que han iniciado emprendimientos vinculados a este servicio de retiro de basura en el litoral. ¿Cómo va eso también y cómo ustedes también han sido capaces de vincularse como industria con estas comunidades, con estos nuevos grupos de colaboración? Sí, mira, para partir la conversación respecto a eso, yo creo que uno siempre tiene que hacer un mea culpa respecto al pasivo que uno tiene y que si viene una industria joven que tiene 35 años, pero sin lugar a dudas esto yo siempre digo que es como una industria que fue aprendiendo haciendo. Y claramente ese pasivo que nosotros tenemos respecto, y que es muy criticado también, respecto a los residuos que uno ve en las playas.
y que por una u otra razón están ahí, ya sea por condiciones de, no sé, causa de la naturaleza, que hay temporal y qué sé yo, y que esos residuos van y se van a zonas que uno le llama resumideros, que ya la tiene claramente identificado, y que estamos trabajando en poder retirarla, pero también hay un tema de que yo creo que es responsabilidad propia también de gente de la industria que no ha, no le ha puesto el énfasis particular en poder claro. identificar dónde van esos residuos y cómo retirarlos inmediatamente. En ese sentido, ya haciéndose uno el mea culpa respecto a eso, estamos trabajando en un tema un poquito más global. Partió esto como una... como un programa piloto de limpieza de playas, que lo hicimos en la primera parte en el fiordo de Aysén, que fue en los periodos de descanso sanitario que tiene cada barrio, es como se ordenan, digamos, en términos productivos. Eso lo empezamos a hacer con pescadores artesanales en los descansos sanitarios, pero nosotros siempre veíamos ya, ok, no es solamente el retirar los residuos, porque al final pasaba el tiempo y volvían a haber residuos. Entonces, el tema es cómo uno hace un trabajo un poquito más integral en la prevención también. Entonces ahora, a través del programa Comprometidos con el Mar, que estamos desarrollando no solamente en esta región, sino que está en todas las partes donde opera, digamos, la industria, décima, décima primera y décima segunda también, ahí ya tenemos un consolidado un poquito más técnico de lo que significa la recolección de residuos inorgánicos. Ya hay supervisor que trabaja con nosotros, que organiza, que de alguna forma distribuye los esfuerzos para que se puedan hacer a través de pescadores artesanales, que terminan siendo una diversificación económica y productiva para ellos también. Pero también, tal como lo decías tú, hemos hecho alianzas estratégicas con recicladores de base. En este caso, debo destacar el trabajo que tiene Martino aquí, que desde el inicio, Cristian Martino, que es un personaje extraordinario en términos de educación ambiental y lo que hace él también en el reciclaje ahí en Aysén. Y ahora último también, prestadores de servicios de la pesca artesanal que también están empezando a trabajar en el tema del reciclaje, pero también con alianzas de gente que se ha dedicado mucho más ya la transformación de los residuos, que ya no es un residuo, sino que para ellos es una materia prima que termina siendo otro objeto que puede ser de desarrollo importante para otras cosas. Y ahí el tema de Atando Cabos es un programa extraordinario que ahora hizo otra alianza con una empresa que es extranjera y que ya empieza a trabajar con marcas de lujo, donde esos cabos ya se transforman en objetos que son importantes y que tienen un valor económico muy interesante. Veíamos precisamente hace algunos días en una revista especializada el caso de Katia Inostroza, que tiene una empresa junto a su esposo, pescador artesanal, Honorino Angulo. Ustedes en más de alguna noticia lo han visto, que están retirando desechos desde el litoral. Hay una empresa en Puerto Cisne de unos jóvenes que también están haciendo cosas con esto. Por lo tanto, hay un sello de sustentabilidad que tiene que ver con lo que tú decías recién, con ir haciéndose cargo de algo que en algún momento fue bastante crítico. Y hoy día también, y quiero ahí hacer el punto, Hernán, la presencia de la industria está bien diversa y diversificada. Están en Melinca, están en Puerto Cisne, hay salmonicultura en Puyuhuapi, en Puerto Aysén y también hacia el sur de la región. Y siento, no sé si estoy en lo correcto o no, que cada empresa que forma parte de Salmon Chile ha generado lazos y vínculos con las comunidades que tienen mucho que ver con la necesidad local. No hay aquí una bajada de que hacemos esto, sino que las empresas están poniendo mucho énfasis en conversar con la gente y preguntarles qué podemos hacer de manera conjunta. ¿Es así? Sí, no, mira, efectivamente, yo creo que las empresas de un tiempo a esta parte ya fueron entendiendo que uno de los objetivos importantes, aparte de operar y producir en la localidad, sino que es tener esa conexión con las comunidades. Y ya, yo diría que la totalidad de las empresas tienen un departamento de vinculación y que está representado por grupos o personas que vienen, digamos, a las localidades, interactúan con las personas que están ahí y generan proyectos que son interesantes para la comunidad. Y a veces desde la comunidad se elaboran proyectos como, por ejemplo, lo que hicimos, y ahí yo cabe destacar a Sofía Cabero, que ella es una dirigente de una comunidad indígena de Huichas, ¿no? de Islas Huichas, donde ahí se hizo una alianza estratégica de poder, cómo a través de la empresa y a través de un concepto de precontrato, poder hacer una capacitación particularmente a jóvenes de la localidad, donde participaron empresas, socias de Salmon Chile, particularmente era Multiexpo y Yadran, de que hicieron una capacitación en robótica a estos jóvenes y para posteriormente que puedan hacer su práctica.
y después puedan ejercer un oficio que es tan demandado como la industria, como que tiene que ver la robótica, y que es un tema que a los jóvenes les apasiona mucho también. Cosas como esos elementos, donde hay una interacción específicamente, no es desde la empresa que quiere aportar con algo, sino que al revés, como que desde la comunidad tratar de poder levantar las necesidades que puedan tener respecto a capacitaciones u otras cosas, y que se ha ido elaborando de buena manera. La industria es muy demandante de mano de obra, y acá hay dos liceos politécnicos o técnicos profesionales que tienen la especialidad para formar a niños y niñas o a jóvenes en el ámbito acuícola. ¿De qué manera inciden también ustedes como Salmón Chile o como empresas en particular en esa formación? ¿Hay un acompañamiento, hay una participación de la industria para que finalmente ese trabajador o futuro trabajador y trabajadora tenga espacios de oportunidades en las propias industrias locales? Sí, mira, lo bueno que pasa aquí es que existen alianzas estratégicas con distintas organizaciones que permiten efectivamente el objetivo se pueda cumplir. Particularmente en el caso de la educación, nosotros siempre hemos estado muy preocupados respecto a esa demanda también de mano de obra calificada que existe y que al final, de una u otra forma, no entra al mercado laboral. Y el trabajo con los liceos politécnicos ha sido fundamental. Ahí tenemos una alianza estratégica con EG Canales, particularmente, que trabaja hace mucho tiempo acá. También al alero de la corporación, Corpaicén, que cumple un rol fundamental del punto de vista. Y ya la vamos a tener más adelante en algún programa. Sí, que cumple una función muy importante también en el tema de educación. Y nosotros hemos trabajado básicamente con dos liceos y ahora últimamente con el liceo Portaicén, que la directora Celeste, Rojas. Celeste sí. Rojas, que cambió un poco el paradigma de cómo venía funcionando ese liceo politécnico, y tenemos una relación súper estrecha y cómo vamos a ir aportando también en la malla curricular. Y el otro es el liceo politécnico de Puerto Cisne, que Arturo Prat Chacón creo que sí. Se llama, donde ahí todavía existe la carrera de acuicultura y ahí hemos llevado un trabajo también importante. Dicho eso, en la pandemia particularmente, a propósito de que no podían asistir los niños al colegio, ahí se hizo también un trabajo muy interesante entre, bueno, Salmón Chile, ONG Canales, Corporación, como decía, donde ejecutivos de las empresas que participaban ahí también dieron como especie de prácticas mentorías, donde les permitió poder terminar su periodo como una especie de práctica y fue reconocido por el Ministerio de Educación. Se está avanzando mucho en eso y aparte también dentro del programa este de proveedores, del PTI, hay un objetivo que se está terminando ahora, que era la vinculación con establecimientos educacionales, para un poco ir avanzando en este tema, pero no solamente en el Liceo Politécnico, sino que está incluido ahí el CFT, que va a cumplir un rol fundamental, uh-huh. Y también la Universidad Aysén y Universidad Austral. Perfecto. Así que ahí se va a transformar con una especie de consorcio de trabajo de largo plazo con establecimientos educacionales. Así como ustedes tienen alianza con la Universidad Aysén a través del proyecto de acuicultura multitrófica, en algún momento se dijo que el CFT, que está en Puerto Aysén, también podría tener una mirada más hacia el mar y a carreras vinculadas a la industria acuícola, que tiene muchas aristas. ¿Hay acercamientos con el CFT? ¿Ustedes han pensado también como asociación gremial poder tal vez hablar este tema con el rector que tiene esta entidad allá en Puerto Aysén? Sí, mira, no, desde el primer momento nosotros tuvimos acercamiento desde cuando partió la Universidad de Los Lagos, si no mal recuerdo, es la que fue la encargada de poder hacer esta bajada de cuáles eran las carreras más ad hoc para poder empezar a desarrollar. Siempre hemos tenido una comunicación muy buena, de hecho, dentro del directorio del CFT está Corpaicén, a la cual nosotros pertenecemos, a través de Margit, y que ella representa un poco la voz de la ciudadanía respecto a eso. Así que nosotros estamos súper esperanzados que el CFT va a cumplir un rol fundamental, y también un poco a través de la Universidad de Aysén, que siempre se ha criticado un poco que no ha tenido una mirada hacia el litoral, y eso es lo que nosotros, es la demanda que nosotros pedimos también. En algún instante se pensó en tratar de formar un centro del mar que esté con domicilio en el litoral, y yo creo que se va avanzando hacia ese objetivo. Algo como lo que tiene la Universidad de Concepción con su centro IMAR, creo que se llama el de... No, es en Los Lagos. Es el de la Universidad de Los Lagos. Sí. Y el de la U de Conce también tiene uno dedicado a temas de mar. Bueno, la Universidad de Concepción es como más pionera y más líder, claro. En eso. Está
no solamente el tema del MAR, porque está EPOMAR se llamaba, que era un instituto, pero también está LEULA, que es la parte medioambiental. Entonces, casi todas las universidades tienen centros de investigación que son dedicados un poquito más específicos en eso y que de alguna u otra forma también ayuda a la motivación para los nuevos estudiantes de poder estudiar carreras con respecto a la parte productiva del MAR, pero también a la ecología y la sustentabilidad. Hernán, hay gente que seguramente nos va a ver en otras regiones y siempre la salmonicultura o la industria agrícola se relaciona con el sur austral. Partió en la Araucanía, tuvo un epicentro potente en la región de los lagos, comenzó a viajar hacia el sur, Chiloé, Aysén, y hoy día también está muy presente en Magallanes. Si hacemos la separación, ¿cuál es el impacto en términos de números, de cifras que tiene la acuicultura acá en la región de Aysén? ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿De cuánta generación de empleo estamos hablando de manera directa o indirecta para que la gente se pueda hacer una impresión más o menos general del impacto que tiene la industria del salmón acá en el territorio regional? Mira, buena pregunta, porque yo creo que Aysén es una de las regiones que tiene el mayor impacto dentro de la salmonicultura, dentro de la economía local acá. Uno siempre habla como que es alrededor del 50% de la producción. Aquí la cadena de valor de la industria del salmón tiene cuatro etapas, que están la piscicultura, está la engorda, el procesamiento y la comercialización. Pero aquí en Aysén particularmente hay una de esas tres etapas potente, que es la más importante, que es la engorda. Y que son los centros de cultivo, los que lo típico que la gente lo puede conocer como los pontones. Aquí la producción es como alrededor del 40-50%. Tenemos una planta de proceso, que en este caso no es socia de nosotros, pero que es Mowi, y que tiene las tres cadenas de valor, y eso se debe poner en valor porque tienen la piscicultura, y que tiene una piscicultura de lujo que tienen ahí, tiene la engorda y tiene el procesamiento, que todavía es la planta que está ahí en Puerto Chacabuco. Dentro de las regiones, bueno, todas tienen un peso específico importante cada cual. La Araucanía es la parte más de la piscicultura, los lagos yo creo que en la etapa de procesamiento, ahí está la mayor claro. cantidad de plantas de proceso, que también generan mano de obra, pero en Aysén particularmente yo creo que uno del aporte al PIB regional, la salmonicultura, es muy relevante. Perfecto. Y en este tránsito, en esta evolución, ¿es perfectamente posible pensar que, así como lo ha hecho Mowi, otras empresas el día de mañana, tal vez en 10, 15 años más, si la industria y la rentabilidad lo da, puedan también tener más de un proceso en la región de Aysén, vale decir, no solo engorda, sino que también la planta procesadora y exportar directamente desde Aysén? ¿Es algo viable? O sea, nunca yo no podría descartar la idea esa, pero en el corto plazo yo lo veo bien difícil, porque bueno, de partida, el poder tener permisos medioambientales para instalar una planta de cero es súper complejo. No antes de 5 años podría pasar eso. Otros problemas que tenemos como región particularmente es que carecemos de vertederos industriales que permitan podernos hacernos cargo de los residuos, ya sea orgánicos o inorgánicos, si es que fuese. Pero yo siempre pongo el valor que la etapa de proceso de engorda particularmente genera un nivel económico que terciariza su operación demasiado importante. O sea, el 80% de todas las operaciones en engorda se terciarizan con proveedores. Y gran parte de eso está por pequeños proveedores y medianos proveedores. Y que yo creo que esa es una gran oportunidad. Y de hecho, por eso se potencia ese programa de fomento a los proveedores, porque no solamente genera nuevos emprendimientos particularmente, sino que es una demanda de mucha mano de obra calificada. Perfecto. Y en ese desafío de contratar gente de la región, que es un compromiso que se asumió en algún momento en un protocolo que se firmó en Puerto Chacabuco, ¿las empresas también han ido avanzando? ¿Están de verdad comprometidas y esperanzadas en que ya no sea necesario tal vez en un par de años más traer a los operarios, a los trabajadores de otras partes, sino que tenerlos en el propio territorio? ¿Es una apuesta que podría valorizar aún más la industria? O sea, de todas maneras, yo creo que se ha avanzado en ese proceso. Sin lugar a duda, yo creo que hay
labores particulares que tienen de un carácter universitario y que a lo mejor cuesta un mundo, cuenta mucho poder tenerlos de la región porque no hay carreras que se dedican a la formación de este tipo de profesionales. Pero de lo técnico y de toda la mano de obra que los prestadores de servicio demandan y que ustedes le pueden preguntar, ojalá que cuando inviten a Wipro puedan también poner en relevancia de la falta de mano de obra calificada que hay. Falta mucha mano de obra, que ya sea de patrones de pesca, motorista de nave, tripulante, bueno, y para qué decir también todo lo que tenga que ver con un poco más técnico, que ahí los jóvenes una gran oportunidad en el tema de la robótica. Y ahí yo creo que es el centro y esos prestadores de servicios que van a tener más oportunidad de poder prestar servicios a la empresa productora, ellos sí 100% la contratación es de mano de obra local. Claro, y qué bueno que dices eso, porque una de las cualidades que ha tenido Acuiprop, que son los prestadores de servicios acuícolas, es que ellos han tenido que subir sus estándares de profesionalización para brindar servicios de excelencia a las industrias que tienen exigencias altísimas. Logrando eso, se han validado con las compañías, por lo tanto, todo debiera, en este círculo virtuoso, terminar tratando de formar personas que califiquen en esta lógica y en esta estandarización de calidad que están pidiendo hoy día las empresas, ¿no? Sí, mira, y yo daría un paso un poquito más allá, porque yo creo que, bueno, una de las grandes brechas que pasa en cualquier tipo de relación, ni siquiera industrial, es la falta de comunicación que puede existir entre el cliente o el usuario o el proveedor o el productor, y yo creo que al alero de este programa se ha dado esa instancia. Entonces, ya se puede empezar a hablar de mejoramiento de procesos, profesionalismo en los procesos también, no solamente técnico, sino que también administrativo, y por qué no decirlo, en procesos de sustentabilidad, donde yo creo que en el corto plazo ya se va a poder firmar algún proceso, porque se están trabajando en mejora de buenas prácticas, desde el productor hacia el proveedor, como del proveedor hacia el productor, porque todos entendemos en esta industria que para que el futuro exista, nosotros trabajamos en un medio ambiente que es común en todos. Entonces, para nosotros es como el primer objetivo que tiene que tener es que el medio ambiente esté en sus perfectas condiciones. Perfecto. Yo quiero invitarlos ahora a ver un pequeño video, un cortito, para poder adentrarnos en lo que significa la industria acuícola en la zona sur del país. Testimonios, relatos que nos van a adentrar un poco en conocer más en profundidad esta actividad, el impacto que tiene en las comunidades y que es parte de una campaña audiovisual que se llama Gente del Sur y que ha permitido a muchas personas ir conociendo un poco más la industria acuícola. Así que vamos, señor director, a ver el primero de estos 5 videos. En futuros programas iremos viendo los demás. Son bien cortitos y aquí se los presentamos. Detrás de esta caja, algunos ven solo un salmón, pues la verdad que hay más de 5.000 emprendedores. No todos los chilenos en Arica, en Santiago, incluso en Magallanes, saben realmente lo que significa el salmón para nosotros, y no hablo solamente como región, sino que voy a hablar como chileno. Antes que llegara la industria del salmón, no había más trabajos que trabajar en la leña o ir a vender a la feria. Hay una gran cadena que en realidad la gente no ve, lo desconoce o quizás no lo quiere ver. La industria salmonera, con esta alta demanda de profesionales que hizo que se instalaran acá universidades e institutos, le dio la posibilidad a muchos más jóvenes de poder estudiar. Como en mi caso, por ejemplo, mi hijo universitario también estudió 5 años. Mi hija estudió recursos humanos, hoy día ella está trabajando en la industria también. Hay un cambio en la perspectiva de empleo, sobre todo para las mujeres de la región. Aquí hay mucha mujer jefa de hogar que hoy en día trabaja directamente dentro del rubro. Hay muchos sueños, proyectos en cada una de las familias. Detrás de esta caja de salmones hay innovación, hay mucho emprendimiento, hay mujeres, hay hombres. Hay mucho trabajo en las comunidades, hay asociatividad, hay traspaso de conocimiento, hay muchas cosas que puede haber detrás de una caja de productos. Hay una cadena sumamente larga y en todo ello hay una familia grande detrás. Pues ahí teníamos este primer video, son 5, así que coincide justo uno en cada programa que estaremos
realizando desde los estudios de Canal 4. Este es el primero de este ciclo de 5. Comunidad Acuícola se llama este espacio y no nos queda lamentablemente mucho más tiempo. Solo para despedirnos, para contarles que durante julio y agosto tendremos las próximas emisiones y en las palabras al cierre, si usted se lo perdió o se integró recién a nuestra sintonía, nos acompañó el día de hoy Hernán Rebolledo Fernández, que es el representante de Salmón Chile en la región de Aysén, que seguramente tiene algunas palabras finales para ir ya dando término a este espacio, Hernán. Muchas gracias, Hugo, por la invitación nuevamente. Y nada, hacer una invitación bueno, a toda la gente que quiera conocer esta industria. Es una industria muy hermosa. Yo creo que ahí estamos al debe, que nosotros no nos podíamos comunicar aquí a la capital regional. Así que en el transcurso de este periodo de programas, yo creo que va a ser interesante de ir conociendo a cada actor, porque cada actor también es un residente de esta región, de esta bendita región, así como lo soy yo, que yo vivo en Puerto Aysén. Así que eso, ahí vamos a ir contando un poco y bienvenido que puedan conocer, y la invitación está cuando quieran ir a conocer los procesos de que la industria tiene aquí en la región de Aysén. Así es, puertas abiertas como se estila hoy día. Vamos a mostrar en futuros programas imágenes preciosas captadas por drones de la labor de limpieza del borde costero que se realiza por parte de estos prestadores de servicios. Vamos a mostrar obviamente el antes y el después, cómo se encontró un lugar y cómo quedó después. Y es una labor permanente. Y vamos a ir mostrando otros emprendimientos vinculados a la industria, porque hay buceo, hay robótica, como lo decía Hernán, chiquillos que están aprendiendo a manejar estos aparatos que se sumergen, que son capaces de revisar las balsas jaulas, en fin, una gran cantidad de innovación y de tecnología que se ha sumado a la industria acuícola para producir de manera más eficiente y siempre con el foco puesto en la sustentabilidad. Así que ha sido todo por hoy. Perdón. Muchas gracias por acompañarnos. Durante julio y agosto, entonces, nuevos programas de esta comunidad acuícola que los invita también a sumarse. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Canal 4. Seguro te pasó o le pasó a alguien con quien hablabas. Se cortó. Es el nuevo fenómeno que tienen pausa o cargando a muchas personas. Estoy aquí. El equipo de finanzas. Pasa cuando estamos trabajando. Bueno, o intentando trabajar. Se pegó. También cuando queremos compartir en familia. No, siempre pasa lo mismo. Si te pasa, te hace falta un internet más estable, como el de GTD y Telsur, y su compromiso de estar ahí por si algo falla. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores, oxicorte, plegado de hasta 1.5 mm y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple fabrica cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple pertenece a la sociedad industrial Mansilla Limitada, una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple 233255. En Coyhaique, Lautaro 855. ¿Perdió las llaves de su vehículo, negocio o de su casa? No pierda tiempo. En Cerrajería Don Agustín está la solución. Bilbao 1368. Fono Urgencia más 569 9613 4869. Coyhaique, Región de Aysén. Canal 4.